A contar de este momento, el Departamento de Educación Municipal de Cabrero presenta el programa Juntos en la Mañana por las pantallas de TVC Mi Canal y nuestro Facebook oficial. Saludamos a su conductor, Claudio Ramírez. De esta manera, comenzamos un espacio de educación, entretención y mucho más. Juntos en la Mañana de TVC Mi Canal. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Juntos en la Mañana. Agradecer desde ya, la sintonía que nos da a través de todos nuestros medios, como es la señal 4 de TV Cable del Sur y por supuesto aquellos que ya están conectados a través de nuestro Facebook oficial TVC Mi Canal. Muchas gracias por acompañarnos cada martes en vivo y en directo cuando son las 10 de la mañana con 5 minutos, ¿cierto? En vivo y en directo para compartir, por supuesto, información, entretención y mucho más. Así que muchas gracias por estar nuevamente un martes junto a nosotros en Juntos en la Mañana. El día de hoy tenemos bastantes sorpresas preparadas. Ya nuestro equipo móvil se encuentra en terreno ahí. Algo importante nos van a entregar sin duda nuevamente el día de hoy. Así que estar atento a las pantallas. También recordar que hoy sorteamos, ¿cierto? Es espectacular. Aro de Luz todavía puede participar en nuestro concurso. Recordar la pregunta que lanzamos el programa pasado. ¿Dónde inició el despacho de nuestro equipo móvil muy temprano? ¿De qué establecimiento educacional estaban transmitiendo y a qué curso visitaron? ¿Dónde fue? Usted puede participar a través de nuestro fono WhatsApp que va a aparecer ahí en pantalla. Usted, cierto, escaneando el código QR o bien anotando el número telefónico, puede, cierto, participar en el concurso preparado para el día de hoy o bien escribirnos en los comentarios a través de nuestra transmisión en vivo y en directo de nuestro Facebook oficial TVC Mi Canal. ¿Puede participar? Sí, puede hacerlo. Todavía hay mucho tiempo para hacerlo. Escriba ahí, ¿cierto?, de su respuesta y va a estar participando por este espectacular aro de luz. Ya antes de iniciar nuestro programa y ver dónde se encuentra nuestro equipo móvil, vamos a conocer, ¿cierto?, el pronóstico del tiempo para esta jornada y también, por supuesto, para los días que se vienen en la comuna de Cabrero y también en la ciudad de Los Ángeles. Ya podemos ver en pantalla, ¿cierto?, ahí el pronóstico del tiempo para la ciudad de Los Ángeles. Tenemos una mínima de 5 grados, ahí va a estar nublado, variando a parcial el día, bastante helado el día de hoy. Iniciamos esta mañana con una máxima de 17 grados en la ciudad de Los Ángeles. Si usted va rumbo a esta ciudad, abrigarse, por supuesto, porque va a estar bastante helado el día de hoy. Ahí el solcito nos va a acompañar de manera intermitente en la ciudad de Los Ángeles. También vamos a conocer el pronóstico del tiempo, esta vez para nuestra ciudad, Cabrero. Hoy martes iniciamos con una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados. Mañana miércoles va a estar, cierto, nublado, variando a parcial nuevamente. Va a estar un poquito más helado en la mañana, con 6 grados la mínima, pero vamos a tener una máxima de 22 grados. El día jueves va a subir un poco la temperatura, iniciando con una mínima de 8 grados y durante el día vamos a llegar a una máxima de 25 grados. Bastante cálido también nos va a esperar el día viernes, bastante cálido va a estar el día viernes, nuevamente con una mínima de 8 grados y una máxima de 27 grados. Igual va a estar un poco nublado, variando a parcial, pero va a haber bastante calor el día viernes. Día sábado se mantienen las condiciones de temperatura con una mínima de 8 grados y una máxima de 27 grados. El día sábado va a estar bastante agradable también para poder salir al campo o recorrer, cierto, algún punto de nuestra comuna de Cabrero o visitar otro lugar también. El clima nos va a acompañar en la región del Biobío. Ahí estaba el pronóstico del tiempo para la ciudad de Cabrero, ya informado y con todos estos datitos. Usted puede preparar la semana y, cierto, ahí abrigarse o bien ir con una ropa un poco más liviana a su trabajo o algún otro punto que se dirija acá en la comuna de Cabrero.
Lo decíamos al inicio del programa, ya nuestro equipo móvil se encuentra en terreno donde nos van a sorprender el día de hoy. No sé si ya podemos apreciarlo en pantalla, señor director, a nuestro equipo móvil que está ahí. Podemos ver ya, ¿cierto?, a nuestro amigo José Javier JJ, que se encuentra con Juan Mardones allá en terreno. Y hoy también acompaña a Pablo Guayquimil ahí en el sonido. Agradecer, José, junto a todo el equipo, que se trasladen a algún punto de la comuna de Cabrera. ¿Dónde está José? ¿En qué punto se encuentra el día de hoy? Estamos en la Plaza de Armas. Claudio, buenos días a todos ustedes. Buenos días también a todo el equipo que está allá en el estudio. Bien lo decía, ¿eh?, junto a Juan Mardones, junto a Pablo Guayquivil. Yo creo que antes que estar recibiendo currículum más adelante, pero vamos a ver cómo funciona el día de hoy. El saludo para todos ustedes, nuestros amigos también que están ahí en las casas, viéndonos a través de la Señal 4 y también, por supuesto, a través del Facebook. Plaza de Armas es el primer punto del día de hoy. Hacemos un alto acá en nuestro móvil para conocer un poquito más cómo están. Le preguntábamos a la gente antes de salir al aire, ¿eh?, cómo están las matemáticas, pero hay una respuesta que se repite, Claudio, ¿eh? Más o menos nomás. Sí, es que suele suceder, José, y es parte del tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Hay un miedo hacia las matemáticas, un miedo que a veces será por, obviamente, no manejar un poco esta fundamental herramienta, José. Hoy día ocupamos matemáticas en gran parte de nuestra vida, pero a veces como que nos cuesta un poquito, como que se nos olvida. Ocupamos las operatorias básicas y vamos olvidando a lo mejor datos importantes que nos pueden servir a futuro. Así que qué bueno que se encuentre en la plaza ahí de Cabrero, José. Lo veía hace algunos segundos atrás, lo veía con una pizarra atrás, José. Sí, acá tengo una pizarra. Tengo una pizarra, vamos a ver si la vamos a utilizar el día de hoy. Si no, yo creo que nos vamos a mover, Claudio, porque, bueno, para todo es sabido y lo hemos conocido también, nuestro primer capítulo de la primera temporada lo hicimos desde la plaza, desde la Feria Provesal. Acá se tiene que saber muchísimo de números, hay que utilizar muchas operaciones también matemáticas para poder vender y para, obviamente, también para poder comprar. Así que vamos a conocer también un poco el mundo, cómo se viven los números ahí en la feria, Claudio. Ya, José, a ver, sorpréndame, veo ahí una sumatoria bastante compleja. Sí. Es compleja porque quería solicitarle ahí a un amigo que trabaja acá en la plaza hasta todos los días, pero justo me lo quitaron. Vamos a ver si es que podemos... ¿Alguien más que pase por ahí, José? Que no se la arranque. No, quiero ver si es que no se nos arranca, porque recién estábamos conversando, haciéndonos ahí... Ahí viene una señora, mira, José, atrás tuyo, mira, que no se te arranque. Mira, aquí le vamos a preguntar al caballero, espérese, ¿ah? ¿Cómo está, mi estimado? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cuál es su nombre? Segundo Riquelme, un segundo, ¿cómo es para las matemáticas, José? Más o menos. Pero tengo acá una operación, ayúdeme a resolverla, porque la semana... Mire, movámonos por acá, muchachos. Esta usted se la sabe, me imagino, ¿no? ¿Sí? ¿Se la sabe? ¿Me podría dar el resultado usted? ¿Ya ven? Muy bien, mire, ¿usted es profesor de matemática, Claudio? ¿Está bien o no? Sí, se ve que está bien. Bueno, sí, la verdad es que ya no... Claudio, pero deme usted un problemita a lo mejor para nuestro amigo un segundo aquí. No, usted está en vivo ahí. Viene a comprarme, ¿qué vino a comprar? A ver, cuénteme qué compró recién. Ah, pero esto va a la ferretería, ¿no es cierto? Y aquí en la feria no compro nada. Oye, ¿y cuánto vale más o menos la pasta muro? 3.500. ¿Ya? ¿Y cuánto necesita usted? Compró una nomás. O sea, gastó 3.500 nomás. Ya, pero algo compró, ¿no es cierto? Bien. Don Segundo, muchas gracias. Ahora se va para la casita. Ah, va a pasar ahí donde Benja, ¿ves? Benja se nos esconde.
Chiquillos, Benjamín está escondido allá adentro, ¿ah? Mira, ve, venga para acá, pues. No, dice que no. Benjamín. Vamos a conocer la... Claudio, vamos, cómo se viven las matemáticas acá adentro. La gente está comprando, ¿ah? Está toda la gente ahí en las compras. Las verduras para la semana, para... Bueno, hasta el día viernes, ¿ah? Hasta el día viernes. Mire, voy a inmiscuirme por acá, ¿ah? Sí. Se me va a enojar aquí la señora, pero no se preocupe. ¿Cuál es su nombre? Nivelka. ¿Perdón? Nivelka. Nivelka. Sí. Mire qué bonito nombre, ¿ah? ¿Eh? Señora, vendemos frutas, verduras, perdón, toda la semanita. ¿Se usa harto la matemática aquí o no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? Importantísimo. Sí. Aquí más se usa, me imagino, la suma, las multiplicaciones. ¿Qué es lo que más utiliza usted? La multiplicación. La suma y la multiplicación. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿en qué lo utiliza? Porque tengo que sumar los valores. Pues, si me llevan dos acelgas, dos cilantro. Pero esto se vende individual, cada paquete, ¿no es cierto? Ya. Y tengo que comprar a lo mejor tres paquetes. ¿Hacer alguna...? ¿Como descuento sí, algo así? Alguna, sí, lleve tres por no sé cuánto. Sí, sí. Por ejemplo. El morrón tengo tres por mil. Tres por mil el morrón. Sí. Y si yo quiero comprar un solo morrón. Claro, se lo dejo a 300. Ah, va bajando. Ahí, todo es conversable. Sí. Y tenemos este, que mucha gente lo confunde, pero es... Pero es cilantro. No es cilantro, es distinto. Sí. Y todo eso se vende así como por al detalle, al detalle. Bueno, hay personas que, no sé, que tienen cocinería o restaurantes que ocupan más cantidad, llevan cosas más grandes, pero... Generalmente la casera normal es un paquete o dos máximo. Pero entonces acá se utiliza bastante lo que es las sumas y también las multiplicaciones. Correcto. ¿Y cómo es la gente en realidad? Bueno, usted conoce, dialoga todos los días o todas las semanas con la gente. ¿Cómo anda la matemática con la gente? No, aportan. ¿Sí? Sí. Porque a veces uno está como un poquito atareado y ya tienen como sacado su total. Y por ejemplo ya son 1.600, me dijeron antes que yo saque la cuenta, entonces yo dan soporte igual, facilitan la tarea. Muy bien la gente ahí, ¿eh? Muy bien la gente que ayuda bastante. Sí. ¿La papa también se vende por...? Por kilo. Ah, pues solo por kilo, sí. Ya. Por ejemplo, ¿el kilo de papa? 500. ¿A 500 pesos? Bien. Claudio, se utiliza bastante la matemática en este puesto, ¿eh? Así que muchas gracias. Gracias. Sí, sin duda, José, sin duda podemos ver que... Van adquiriendo estabilidad, José, con el día a día. Lo hablábamos recién al inicio del programa, de que este miedo muchas veces es porque no utilizamos las matemáticas constantemente, ¿ah? ¿Será por eso? A lo mejor, ¿cierto? Ellos están constantemente sacando cuentas, sumando, restando, y van adquiriendo estabilidad de manera innata. Puede que sea eso, ¿ah? Sí, hay mucha gente que le gusta la matemática, pero también hay un porcentaje bastante, como lo decía usted, que le tenemos cierto miedo también ahí a la matemática, quizás porque no acepta errores la matemática, Claudio. Puede ser, ¿o no? Puede ser, sí, efectivamente, sí, puede ser. No, lo vamos error. A estar tratando, José, de ahí con un profesional que vamos a tener invitado al programa que nos va a estar hablando con respecto a este tema. Espéreme. Me está llamando la mamá, así que vamos a ver más ratito. Buenas, ¿cómo se llama? Honoria. Honoria, señora Honoria, hoy día estamos hablando de matemáticas. Usted acá en su puesto utiliza bastante las matemáticas, me imagino, para sacar las cuentas, para ver los valores. Sí, hay que sacar cuentas, sacar la cuenta uno de tantos plantas. ¿Cómo? Bueno, usted tiene hijos, me imagino. Sí. ¿Cómo son para las matemáticas sus hijos? ¿Les costó aprender también las matemáticas? Sí, igual le costó para aprender la matemática, es que igual ahora usan más la calculadora, el teléfono. Se utiliza más la tecnología. Claro, no como uno que era en el cuaderno que había que sacar la cuenta. Sí, porque antiguamente, no sé, Claudio, pero en el colegio nos pedían que los porotitos, que los granitos, ¿verdad? Sí. Y con eso sacábamos cuenta. Con eso sacábamos la frente a los dedos. Exacto. Oye, los dedos. A veces faltaban dedos. Faltaban dedos para sacar la cuenta. Acá usted utiliza sumas, multiplicaciones, me imagino,
son los que más utiliza usted también, ¿no es cierto? Sí, igual estoy usando, como para sacar ese mismo, saca la cuenta, sí, pero cuando ya es más, ¿es más? Igual uso el teléfono igual porque para no... Equivocarse. Perfecto. Se utiliza también la tecnología y eso es bueno. Oye, están bonitas las plantas, Claudio, ¿eh? Podríamos echar un vistazo ahí a las plantitas de nuestra amiga Honoria, que las viene los días martes a vender acá. Sí, viene los días martes a vender aquí. Perfecto. Muchas gracias, señora Honoria. Ahí está la señora Honoria también, que utiliza bastante las matemáticas y también nos mencionó algo importante, ¿eh? El uso de la tecnología para poder sacar las matemáticas. Las calculadoras hoy día ayudan muchísimo, pero yo me recordaba algo y lo veo acá también, Claudio, que nos ayudaba a nosotros, nos servía bastante cuando no se nos permitían también las calculadoras. Sí, bueno, yo creo que hoy día estamos todos con la calculadora en mano, José. Desde el último partido frente a Brasil comenzamos a sacar la calculadora, así que ojalá hoy día nos favorezca la calculadora. Sí, ojalá hoy día sirva la calculadora. Mira, acá yo te mencionaba, esta semilla, estos garbanzos tenemos. Me dijeron por ahí que alguien prepara unos garbanzos muy ricos, hay que probarlos. Hay porotos, ¿verdad? Que eso nos ayudaba muchísimo a sacar las cuentas. Está ocupada ahí la amiga, pero esto se utilizaba muchísimo. Para ¿usted la utilizó, Claudio? Quizás en las sí, clases, alumnos, sí. ¿O usted también antes de aprender matemáticas? Sí, por supuesto, utilizábamos mucho los porotitos para ir sacando cuentas y también para jugar bingo, José. ¿Cuántas veces usamos los porotitos también para ir marcando los cartones? A veces no teníamos las fichas y usamos los porotitos para ir marcando los cartones. Así que son de mucha utilidad, no solamente para comerlo, José. No, sí, sirve para mucho más. Quería consultarle a la amiga, pero están muy, muy atareadas con... Pero está bien con... eso, José, vemos que está vendiendo sus productos ahí, ¿cierto? La gente, hay que agradecer a la comunidad, José, que va, ¿cierto?, hasta el comercio local ahí para abastecerse de los productos que son parte de nuestra comuna de Cabrero, así que un saludo a todos los que trabajan ahí en la Feria Provesal y, por supuesto, a todos nuestros vecinos que van a consumir estos productos que son propiamente de nuestra localidad. Sí, yo quiero hacer algo, Claudio, porque luego me voy a trasladar hasta otro punto. Vamos a finalizar acá en la plaza, pero me tengo que trasladar hasta otro punto de nuestra comuna de Cabrero y quiero llevar algo, porque esto también yo creo que me va a servir para lo que voy a hacer hoy día. A ver si me acompaña las imágenes de Juanito. Por acá, permiso, ¿ah? No sé si a usted le dice algo esto. Ya. Sí. Ya entendí. Sí, no voy a mencionar mucho, José, con respecto a las manzanas que estaba sacando. Ya voy a, me da una bolsita, voy a llevar, porque voy a aprovechar para sacar una. Debe ser. Voy a sacar. Hay varias, José. Hay varias, somos harto en el canal. Estas son de huerto, ¿no es cierto, amiga? ¿Estas son de su casa? Sí. Ya. Mejor todavía, Claudia. No, va a quedar como rey, José, ¿eh? Va a quedar como rey ahí. No, esto me va a resultar hoy día porque así como voy... Oiga, José, pero páguela. No, pero señor, si usted sabe que trabajamos para... No, ¡un kilo! No está haciendo lo que hizo el programa pasado, pues, José. Que echó todas las cositas, llegó acá y no pagó ni una. Ya. Ahí está. Ya, perfecto. Ya. Oiga, ¿usted es buena para la matemática o no? Más o menos. Más o menos. Falta, pero la veo con... Pero usó esto también porque ahí la amiga nos decía que ella usaba también. Sí, para contarnos. Sí. Yo ven manzanita. Gracias. Bien, Claudio, ya compré las manzanas. Le voy a pasar a dejar ahí al canal, pero la voy a ocupar el día de hoy. Excelente. Me imagino, no voy a adelantar nada, José, pero nada para donde lleva esa manzanita. Oiga, no. Sí, quedó en deuda usted, José, en el programa pasado, ¿eh?
quedó en deuda. De ahí vamos a ver su deuda del programa pasado, un ratito más. Para que la contacto. Gente esté atenta ahí. Sí, no se pueden separar de nuestra sintonía. Ahora viene una importante conversación ahí en el estudio y nosotros nos vamos a trasladar rápidamente con el equipo porque tenemos otra misión el día de hoy, más que nada una misión personal, Claudio. Vamos a conversar y conocer más de aquello en el próximo contacto. Ya, José, muchas gracias. Agradecer al equipo, ¿cierto?, que estuvo ahí desde la Plaza de Armas de Cabrero, un poco, ¿cierto?, viendo cómo la comunidad recibe las matemáticas. Le tenemos bastante miedo, ¿por qué será? ¿Es un miedo irracional? Bueno, vamos a estar conversando un ratito más, José, con un profesional con respecto a ello. Gracias, gracias, José, gracias a todo el equipo que estuvo ahí en terreno. Nos vemos un ratito más. Exacto, nos vemos. Ahí estaba José Fernández, ya desde la plaza de nuestra comuna de Cabrero, un poco viendo, ¿cierto?, cómo la comunidad, en específicamente la gente que trabaja en la Feria Provesal, utiliza las matemáticas. ¿Usted le tiene miedo a las matemáticas? ¿Le va bien en matemáticas? ¿Le gustan las matemáticas? También nos puede comentar a través de nuestras redes sociales y, cierto, hacer alguna pregunta, alguna consulta, porque en un ratito más vamos a estar con un profesional conversando sobre este importante tema. Nos separamos un breve instante, soy un breve instante, y ya estamos de regreso con nuestro programa Juntos en la Mañana. Hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia, y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequía.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile. Nosotros estamos haciendo la entrega el día de hoy de computadores desde Junaeb. Estos computadores están destinados para alumnos con necesidades educativas especiales de nuestro establecimiento. Tenemos 6 beneficiados actualmente, que es uno del Enrique Señartu Prieto y 5 del Colegio Alto Cabrero. Lo importante de esta entrega es que, además del computador que se le entrega a cada alumno, se le entrega un set especial, ya que esto tiene audífono, mouse especial, bandeja para notebook, que está el ventilador que se le llama, un protector de pantalla y protector para el teclado. Me parece maravilloso recibir un computador que es completo. Yo al menos no tenía contemplado que Aloncito recibiera un computador. Es su primer computador en realidad. Es muy bueno el beneficio porque mi hija es sorda, entonces va a poder trabajar desde la casa con su computador para poder ver los videos que le manda la profesora de señas igual. Así que muy agradecida por el beneficio que recibió ella hoy. Luis disfruta de jugar con su hija en el parque. Alejandra es la jefa de hogar y ama su trabajo. A Cristian le gusta aprender a cocinar para su señora. Si bien son distintos, todos ellos tienen algo en común. Los tres se han visto afectados por una condición de salud que ha afectado su vida diaria. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Hoy, como país, nos preparamos para fortalecer la red de rehabilitación, de forma de poder entregar atención en todos los niveles a través de distintas modalidades y estrategias, asegurando la continuidad y calidad del tratamiento, pudiendo acompañar a nuestros usuarios durante todo su proceso de recuperación, para que puedan volver a hacer lo que les gusta, trabajar, estudiar
a disfrutar con su familia y amigos y así vivir mejor. Plan Nacional de Rehabilitación. Juntos en la mañana, el matinal de TVC Mi Canal, cada martes desde las 10 de la mañana y su repetición a las 20 horas. Acompáñenos en este recorrido por distintos establecimientos educativos municipales y rincones de nuestra comuna, con despachos desde diferentes puntos, concursos, sorpresas y una grata conversación con los más destacados profesionales. Juntos en la mañana, cada martes desde las 10 de la mañana por TVC Mi Canal y nuestro Facebook oficial. Han surgido muchas dudas referentes a la coadministración de vacuna influenza con vacuna COVID. En un inicio se recomendaba esperar un periodo de 15 días entre una vacuna y otra, más que nada era por precaución. Pero desde este año se autorizó la vacunación simultánea, por lo tanto se puede colocar vacuna de influenza con cualquier vacuna incluida dentro del calendario programático chileno. Y obviamente con la vacuna de COVID. Es importante que nos vacunemos contra la influenza porque la influenza es una gripe que para los grupos de riesgo que están definidos es potencialmente grave, que puede terminar en hospitalizaciones e incluso fallecimientos. La vacunación la estamos efectuando en la biblioteca municipal desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en el CESPAM, en el CECOF y en las postas los días de ronda. Bien, ya estamos de regreso. Esta breve pausa, agradecemos nuevamente a todos aquellos que todavía, cierto, están conectados con nosotros a través de nuestro Facebook oficial y también aquellos que nos están viendo a través de la señal 4 de TV Cable del Sur. Gracias, gracias por la sintonía que nos da todos los martes cuando estamos en vivo y en directo, cuando son las 10 de la mañana con 32 minutos. Recordar que todavía está tiempo para que usted pueda participar en el concurso que tenemos programado para el día de hoy. La pregunta, muy sencilla y muy fácil: ¿dónde estuvo nuestro equipo móvil en el despacho inicial del programa pasado? Ahí está apareciendo en pantalla nuestro fono. Bien, usted puede escribirlo, anotarlo o bien escanear el código QR que lo llevará directamente a nuestro WhatsApp y puede participar en el concurso del día de hoy. Anota su respuesta, su nombre y ya está participando. O bien hacerlo a través de los comentarios a través de las redes oficiales TVC Mi Canal. Lo decíamos antes de ir a esta breve pausa, el día de hoy nos acompaña un profesional quien va a estar entregando datos importantes con respecto a cómo enfrentar, cierto, este temor a veces a las matemáticas. Algunos le tienen temor, otros no. Bueno, sí, creo que la gran mayoría le tenemos un poco miedo a las matemáticas. Vamos a estar hablando de esto en breves minutos. Vamos primero a la nota introductoria de este tema. Una herramienta fundamental para nuestro desarrollo científico han sido las matemáticas a lo largo de la historia. Un lenguaje que permite entender cosas tan diversas como el origen del cosmos o con cuántos goles mi equipo pasará a la final. Como sea el caso, siempre son necesarias y deben ser comprendidas desde que somos muy pequeños para ir desarrollando una habilidad que todos tenemos pero pocos saben y que terminan siendo el fantasma de cada año escolar.
Si miramos más adentro, hacia nuestro cerebro, nos daremos cuenta de que está compuesto por dos hemisferios, un izquierdo, el de la lógica, y analítico, que nos permite procesar algunos cálculos y resolver problemas matemáticos. El otro es el derecho, responsable de nuestros pensamientos más abstractos y artísticos. Según este argumento, cada ser humano ocupa más de un hemisferio que otro, y de allí, según los expertos, derivan los distintos tipos de inteligencia y habilidades que poseemos, que a la fecha, según algunos psicólogos, son cerca de 12. El punto en cuestión es que con entrenamiento y práctica podemos entender y procesar los distintos razonamientos matemáticos sin morir en el intento, siempre de la mano del apoyo docente adecuado y con esa cuota de esfuerzo personal para conseguir el mayor de los éxitos en nuestro año escolar. Hablemos entonces de lo que necesitamos conocer para entender bien las matemáticas. Bien, ahí estaba la nota introductoria que nos hablaba un poco sobre qué son las matemáticas, para qué sirve y la gran utilidad que tiene en nuestra vida cotidiana. Está con nosotros ya conectado de invitado el día de hoy el profesor Leonardo Fernández, profesor del Liceo Más. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y poder hablar, ¿cierto?, sobre este tema importante como son las matemáticas. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien allá y bueno, en general a toda la comunidad educativa y también a toda la comunidad de Cabrero. En este caso es un tema bastante importante y me compete a mí como docente de matemática también del Liceo Más. Así es, profesor. Bueno, podemos verlo en terreno, podemos verlo también a través de la nota, la gran utilidad que tienen las matemáticas en nuestra vida, pero también existe un temor, existe un miedo. ¿Cierto? ¿Será por desconocimiento, por el poco manejo de esta? Hay muchas preguntas y interrogantes que se han planteado en el transcurso del programa, pero ¿qué son las matemáticas y cuál es la importancia que tienen en nuestra vida? Bueno, en general, la matemática se puede definir de muchas maneras, pero siempre hay una muy acertada, que en realidad es una ciencia que a través de nuestro razonamiento mental nos permite comprender cosas abstractas, complejas, como los números, símbolos, figuras geométricas, poder relacionarlo entre ellos y también calcular y saber sus propiedades. Pero eso es algo muy de ámbito matemático, un ámbito que posiblemente no se comprenda muy bien. Y en realidad es que nuestro razonamiento, nuestra mente, funciona de tal manera que al desarrollar las habilidades matemáticas nos permite comprender nuestro entorno. Saber, por ejemplo, cómo está ocurriendo esta transmisión en vivo, cómo es que están recepcionando el audio, cómo es que se está formando todo esto está detrás de la matemática. Y en este caso, las frecuencias que estamos utilizando tienen que ver con los logaritmos. Entonces, no solamente nos permite calcular y calcular y calcular, sino que en realidad es más que todo para comprender y preguntarnos, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es nuestro entorno? Cuando nos hacemos esas preguntas, en realidad estamos pensando netamente en la matemática, que es una de las cuales nos explica estos procesos, que son procesos complejos. Pero todo tiene que ver en realidad la matemática y cómo utilizamos el razonamiento para comprender nuestro entorno, cómo funciona. Muy bien. Bueno, vamos un poquito, profesor, más a la escuela, en el contexto escolar, ¿cierto? ¿Para qué sirven las matemáticas? Si nos vamos un poquito más al contexto escolar. Bueno, en el contexto escolar, muchas veces los estudiantes están agobiados con tanta carga matemática, tantas horas que tienen a la semana, y se terminan frustrando un montón. Entonces, lo ideal es que ellos sepan para qué sirve la matemática en el aula, ya en el contexto escolar. Y en este caso, el contexto escolar de la matemática lo que hace es desarrollar habilidades en los estudiantes. Y en este caso, se enfoca en cuatro habilidades. Una de ellas es la resolución de problemas, la modelización,
modelar, está también la comunicar y argumentar. Comunicar y argumentar en este caso pueden ser cosas matemáticas como también literales. Y otra habilidad que se desarrolla es la de representar. Entonces el estudiante no solamente está aprendiendo a calcular o que se está preparando para una prueba final de selección universitaria, sino que en todo el proceso, más que concentrarnos en la matemática como un concepto o un contenido, nosotros nos centramos en que el estudiante logre desarrollar este desarrollo mental, estas habilidades, ser lógico, tener un pensamiento crítico, desarrollar este razonamiento y de esa manera poder mejorar cuando ellos se enfrenten a cualquier situación de la vida. Entonces, en el contexto escolar, nosotros estamos desarrollando estas habilidades, habilidad de argumentar y comunicar, modelar, representar y la de resolución de problemas, que es lo que más tenemos en nuestra vida, estamos llenos de problemas. Bueno, el estudiante, ¿cómo puede aplicar las matemáticas en la vida cotidiana, por ejemplo? Muchas veces surge esa pregunta de los estudiantes, pero profe, ¿y esto para qué me va a servir? Si esto yo lo voy a ver ahora, me saco una nota y lo olvido para siempre. Entonces, muchas veces ocurre eso porque los estudiantes y en general la comunidad está preocupada siempre del resultado. El resultado, ¿no? A mí me interesa el resultado y al tiro para qué sirve. Pero en realidad el proceso es el importante. Y en este caso, ¿cómo la pueden aplicar los estudiantes? Siempre viendo su entorno, pensando de manera matemática. Viendo, bueno, yo acá estoy viendo un computador, pero ¿qué más estoy viendo? Estoy viendo una figura geométrica, un cuerpo geométrico, una superficie lisa. Entonces, cuando comenzamos a ver de una perspectiva matemática las cosas, estamos aplicándolas. Cuando el estudiante simplemente en la mañana se despierta y ve el reloj y dice, ah, me quedan 5 minutos más. Entonces, él ya está haciendo estos cálculos matemáticos, ¿cierto? Y se está poniendo en predisposición de quizás llegar más temprano, más tarde, pero hace una sistematización. El estudiante se organiza, se ordena, piensa de manera crítica y decide darle 5 minutos más a la alarma o simplemente levantarse porque ya está atrasado. Son cosas muy sencillas que uno puede decir, pero acá no está la matemática. Pero basta con solamente darle una vuelta más y darse cuenta que en realidad la matemática está presente en todo lo que nosotros estamos observando. Y su aplicación siempre va a ser en la vida real. Entonces nosotros acá, ¿cómo la aplicamos? Hacemos simulaciones ficticias en contexto matemático, pero lo ideal es que el estudiante sí o sí la pueda aplicar en el mundo real. Entonces acá tenemos una contextualización. Pasamos de un problema matemático del mundo real, en realidad, algo problemático que ellos se enfrentan constantemente. Tratamos de representarlo en el mundo matemático para poder buscar una solución matemática, la cual puede ser válida o puede que no sea válida para nuestro entorno real. Entonces, ese es como el ciclo de la matematización que tenemos que ir aplicando a los estudiantes. Pasar del mundo real al mundo matemático. Para una solución matemática, ¿qué voy a dar solución al mundo real? Esa es la aplicación que tenemos como foco en los estudiantes. Importante, ¿cierto?, poder entender este concepto, profesor, para poder entender que en el transcurso de nuestra vida estamos constantemente viviendo lo que son las matemáticas. ¿Por qué cree usted que se genera este temor en la comunidad en general? Bueno, en los años que llevo de docencia siempre me lo he preguntado, porque en la media yo no practicaba matemáticas y se me daban fáciles, pero vi a compañeros que sufrían un montón. Y cuando conversaba con ellos me decían, no, es que mi hermana igual era mala para matemáticas, mi papá igual era malo para matemáticas y yo igual, siempre, desde chico que he sido malo para matemáticas. Soy bueno para lenguaje, historia, pero para matemáticas, malo, malo, malo. Entonces, acá hay un temor que se genera en general en la comunidad, y yo creo que lo primero es por la poca paciencia. La matemática no es que sea algo tan, tan sencillo, sino que la ocupamos siempre de manera intuitiva, pero requiere tiempo y esfuerzo, sí o sí. Sí o sí requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, este miedo se genera porque muchas veces la gente se frustra al primer error. Sin embargo, no se dan cuenta que el error en realidad es un gatillante del aprendizaje. Quizás si cometen 10 errores van a ser 10 veces mejores para matemáticas. También otra de las cosas que provoca este temor en la comunidad, sobre todo acá en Chile, es que tenemos un currículum muy amplio, donde desde muy chiquitito hasta muy grande están viendo un montón de contenidos matemáticos y que siempre son diferentes. Y siempre el que es nuevo requiere un poquito del anterior, y del anterior, y del anterior. Entonces muchos estudiantes se terminan ya rindiendo diciendo, si no supe esto, menos voy a saber lo otro. Entonces, bajo ese parámetro, los estudiantes muchas veces se terminan frustrando y no se quieren enfrentar a nuevas situaciones problemáticas. Entonces, hay un temor por la comunidad respecto a esto, sí o sí.
Profesor, ¿usted cree que el miedo a las matemáticas, o principalmente este dicho, soy malo para las matemáticas, se hereda? ¿Será así? Yo creo que matemáticamente no podríamos decir sí, efectivamente se hereda. Ya, entonces yo creo que hay probabilidades de que sí. Existe la posibilidad de que se herede de los padres porque muchos padres lo terminan justificando. Cuando hemos tenido estudiantes con rendimiento bajo, dicen, no, es que mi mamá no sabe las tablas, nunca supo y yo tampoco. Entonces, ahora ese estudiante va a traspasar lo mismo quizás más adelante a su hijo. Y se empieza a formar una cadena. En algún momento se rompe esta cadena. Entonces, la tendencia a hacer un rechazo para las matemáticas traspasa generaciones sí o sí. Pero uno de los principales motivos es la excusa. No tenemos que en realidad excusarnos, ya sea en nuestro entorno, con los padres, hermanos, o decirle, no, es que yo nunca he sido bueno para matemáticas, y dejarlo ahí, estigmatizado. Porque de esa forma se está condicionando de inmediato el aprendizaje del estudiante. Si no lo sacamos de esa área, nunca va a poder investigar, nunca va a poder contribuir de manera crítica en el razonamiento, y son habilidades que vamos a trabajar siempre, desde que ya comenzamos la enseñanza media hasta que ya nos vamos a morir, vamos a tener que trabajar con este pensamiento crítico y razonamiento lógico matemático. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con el tema de la casa, de que puede ser de herencia, pero también hay factores externos. Hoy en día estamos en una popularidad donde si alguien dice un comentario en Facebook, por ejemplo, de algo matemático, y dice, no, yo siempre he sido malo para matemáticas, o no, yo siempre tuve rojo en matemáticas, se empiezan a apoyar entre ellos. Todos los que son malos, por así decirlo, autodenominados malos para matemáticas, se empiezan a apoyar entre ellos y al final termina siendo algo popular. Entonces, es popular al final saber matemáticas. Eso parece que termina siendo impopular, y termina siendo más popular ser el malo para matemáticas. Entonces, hay un estigma que tiene que ver con lo que es la herencia de lo que está en casa, pero también el entorno condiciona el aprendizaje de cada estudiante, formando o autodenominándose malos para matemáticas. Sin embargo, malos para matemáticas no es. En realidad, no ha llegado su tiempo, su momento, porque todos tenemos ritmos diferentes. Y quizás lo que yo aprendí en una clase, el otro estudiante lo puede aprender en tres o en cuatro, o quizás más. Pero todos tenemos esa capacidad de razonamiento matemático, solamente que las habilidades se empiezan a desarrollar de manera temprana y algunos de manera más tarde. ¿Por qué podríamos hacer para poder desarraigar este temor a las matemáticas en la sociedad? Algo que estoy intentando hoy en día bastante es el tema del uso del error. O sea, los estudiantes tienen miedo a contestar porque no sé, dicen, pero que se equivoque. Entonces, cuando nosotros de casa y también en el liceo le estamos enseñando al estudiante que cometer un error prácticamente es beneficioso para el aprendizaje y que genera, en realidad genera un aprendizaje, el estudiante va a empezar a participar, va a generar confianza y se da cuenta que aunque se equivoque, él está colaborando en la clase de matemática. Entonces, yo creo que lo primero sería eso, el uso necesario del error. Pero también algo importante es que hay que relacionar la matemática. O sea, yo no les puedo enseñar todo el tiempo a los chiquillos ecuaciones con números, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o cálculos solamente. Yo lo que debo hacer muchas veces es algo que en matemática y en educación le llamamos la transposición didáctica. O sea, tomar este contenido que lo podemos sacar de un texto escolar donde está la matemática pura y transformarla en una matemática enseñable y entendible. Y esto lo logramos muchas veces con la contextualización. Saber qué le interesa al estudiante. Si le gustan las carreras de auto, bueno, hagamos un ejercicio contextualizado de las carreras de auto. Hoy en día le gusta mucho el anime, Dragon Ball, por ejemplo. Hay otra que se llama Kimetsu no Yaiba. Entonces tratamos, o en este caso, tratamos de buscar qué contexto podemos darle a esta matemática para que sea más atractiva para los estudiantes y de esa manera, en realidad, puedan eliminar este temor que tienen en la sociedad. La matemática termina siendo divertida y créanme, la matemática lo acompaña toda la vida y si alguien logra desarrollar estas habilidades, la vida se le va a simplificar. El día de mañana en el banco no le van a jugar una mala pasada por no haber hecho bien los cálculos. Entonces, no le van a ofrecer un crédito que no le conviene, porque pese a que el vendedor le está diciendo que sí, te conviene, si manejan ciertas habilidades matemáticas, van a poder darse cuenta que los intereses no eran muy convenientes como nos decían. Y el que maneja la información, en este caso matemática, nos puede convencer de muchas cosas. Una persona que domina el argumento y domina el fundamento matemático nos puede convencer porque la matemática es así, es exacta. Entonces nos va a convencer de algo que no queremos y solo por nuestro desconocimiento de esta habilidad y también del razonamiento matemático.
¿Qué podemos hacer en el hogar para poder mejorar lo que son las matemáticas o el razonamiento matemático? Bueno, en el hogar muchas veces tenemos dos problemáticas. Padres que están muy ocupados por el tema de las labores, el trabajo doméstico, como también el trabajo remunerado. En este caso, los estudiantes muchas veces quedan a la deriva. Entonces, podemos dar el tips de que en realidad sería bueno que los padres estuvieran siempre ahí presentes, revisar el cuaderno del estudiante, que así como, por ejemplo, le dedican todos los días a jugar en el celular o en el PlayStation o ver una serie o cualquier tipo de ocio que tengan, como lo hacen periódicamente, también generar ese ocio, pero periódico, de repaso en casa. Está repasando, aunque sea la materia, algo que ya aprendió, pero que lo vuelva a repasar. Porque a todos nos pasa. Si algo no lo trabajamos, se olvida. Porque nuestro cerebro es sabio y nos dice, bueno, esto ya no lo estáis ocupando, lo almacena en un lugar distinto y ya lo deja ahí para el olvido prácticamente. Entonces, en casa, tenemos que estar constantemente encima de los estudiantes para que se acostumbren y se les genere el hábito de estudiar, aunque sean 30 minutos, pero todos los días. Ser constantes. Eso yo creo que es lo principal. El otro consejo es que de casa también traten de decirle, hijo, no te preocupes si te equivocas. O sea, es un error. De este error vas a aprender. Pero ¿qué tenemos que tener como medida? Solucionar ese error y atacar qué es lo que estamos fallando. Esa sería una estrategia. Y ahora, en general, para aquellos que en realidad están más solos, que no están con el papá, con la mamá o con la abuela, o en realidad no manejan contenidos matemáticos en casa, hoy en día estamos salvados. Tenemos a disposición YouTube, que es un abanico tremendo de distintas metodologías de enseñanza y también de explicaciones, de ejercitación, de práctica, donde los estudiantes simplemente en el buscador ponen, por ejemplo, potencias, escriben potencia y van a aparecer más de 1 millón de videos donde explican las potencias, y así con muchos otros contenidos. Entonces, hay algo clave que tienen que empezar a desarrollar en casa y es el autoaprendizaje. Poder sí o sí acaparar el aprendizaje por gusto propio, ya que aprender algo nuevo no le hace daño a nadie, son solamente beneficios en realidad. Entonces, si generamos autonomía del aprendizaje en búsqueda web, en YouTube, los estudiantes van a llegar mucho más preparados acá y no se les va a ir olvidando lo que aprendieron hace un mes, van a seguir relacionándolo y van a acordarse, ah, pero esto me sirve con lo que vimos anteriormente y lo que vamos a ver ahora va a proyectarse y vamos a poder extrapolar cosas, sacar cosas que aprendimos aquí, utilizarlas en otro ámbito y en otro y en otro. Entonces, es muy importante que en casa se pueda reforzar, pero también generar autonomía. Que el estudiante, si no entiende algo y el padre no le puede enseñar, bueno, está YouTube, está el internet. Y si no tienen internet en casa, acá en el liceo tenemos también internet. Así que de una u otra forma se puede generar esta autonomía. Muy importante el llamado que usted hace, profesor, a las herramientas hoy día también que tienen los niños. Si los padres, cierto, no tienen el conocimiento, YouTube y otras plataformas también tienen bastante información. Voy a rescatar también lo que mencionó con respecto a perder el miedo a las matemáticas y cometer errores. Cometer errores no es grave, sino que es parte del proceso, es parte del aprendizaje y es importante inculcarle eso a los estudiantes y también a los adultos. Los adultos también muchas veces por el miedo al fracaso, a dar una respuesta en diferentes áreas, sobre todo lo que estamos hablando hoy día, por el temor, ¿cierto?, a cometer un error, no lo hacemos. Así que la invitación es clara la que usted hace, profesor, a perder este miedo. Si cometemos el error, no importa, vamos a aprender, vamos a analizar y vamos a intentar, ¿cierto?, no volver a cometerlo. Así que agradecer que nos haya acompañado el día de hoy entregando estos datos muy importantes para quitarle este miedo irracional a lo mejor a las matemáticas. La oportunidad, profesor, que pueda agregar algo más hacia la comunidad. Bueno, en general algo que siempre lo pienso y que mucha gente dice, no, es que él siempre ha sido bueno para matemáticos o él tiene un don prácticamente por las matemáticas. Entonces yo lo pongo en perspectiva con lo que vemos muchas veces con el deporte. Hay muchos futbolistas que son secos, talentosos, atletas, hay de muchos ámbitos de deportivos que son secos porque tienen un talento innato en su cuerpo, pero sin embargo con ese talento ellos no llegan ni a la esquina compitiendo. Entonces, ¿qué ocurre? La matemática es lo mismo. Todos tenemos nuestra capacidad, nuestro cerebro, que es la principal herramienta de la matemática. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Nosotros no tenemos que confiar solamente en el talento que se nos asignó o el talento que logramos tener. Simplemente tenemos que trabajar de manera constante, esfuerzo y tiempo, nada más, esfuerzo y tiempo. Algunos lo van a lograr en un corto periodo, pero otros en un largo periodo. Pero no hay ningún deportista que en realidad, solo por talento, haya conseguido algo.
Todo ese talento se tiene que trabajar de manera constante, ir perfeccionando, fallar, mejorar. Entonces, la matemática es algo similar. Ustedes tienen que ir de a poquito, fallando y aprendiendo. Y así van a ir dominando todo este pensamiento abstracto que son los números. Pero no le tomen miedo, ¿ya? Son fáciles para quien le dedica tiempo y en realidad que es constante. ¿Ya? Tiempo y esfuerzo es la clave ahí en casa. Ahí está el mensaje, profesor. Agradecer nuevamente que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias por sus datos, son bastante importantes. Bueno, nos encontramos a lo mejor en otro programa con más información. Saludos ahí a todo el establecimiento educacional, al Liceo Más, también por permitir entrar hasta tus puertas, a tu establecimiento y poder contar con la presencia suya el día de hoy. Gracias, profesor, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Chao. Ahí estaba el profesor, ¿cierto? Leonardo Fernández, desde el Liceo Más, entregando estos datos importantes con respecto a la matemática. Hace un llamado a perderle el miedo, ¿cierto? A cometer errores también, porque parte de esos errores nos van a llevar al conocimiento adecuado con respecto a lo que son las matemáticas y que usamos día a día y en todo momento. Recordamos, antes ya de irnos a una breve pausa, recordamos que todavía puede participar en nuestro concurso el día de hoy. Ya, la pregunta muy sencilla, ¿dónde estuvo nuestro equipo móvil en el programa pasado? En el primer despacho, ¿en qué lugar estuvo visitando nuestro equipo móvil? Ya puede, cierto, escribirnos ahí al fono WhatsApp que aparece en pantalla o escanear el código QR y participar. Escribe su nombre, da su respuesta o bien hacerlo a través de los comentarios. Saludamos a aquellos que ya están conectados con nosotros. Ángela Díaz está ahí, Úrsula Garrido, con Aspinilla. También enviamos un saludo a Rosita Abello, a Pamela Sea y también a Mayra Segura que nos están viendo. Saludos a todos aquellos también que nos ven a través de la señal 4 de TV Cable del Sur. Gracias por acompañarnos en este programa que hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Una breve pausa y ya estamos de regreso en Juntos en la Mañana. Hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia, y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequía.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile. Nosotros estamos haciendo la entrega el día de hoy de computadores desde Junaev. Estos computadores están destinados para alumnos con necesidades educativas especiales de nuestro establecimiento. Tenemos 6 beneficiados actualmente, que es uno del Enrique Señartu Prieto y 5 del Colegio Alto Cabrero. Lo importante de esta entrega es que además del computador que se le entrega a cada alumno, se le entrega un set especial, ya que esto tiene audífono, mouse especial, bandeja para notebook, que está el ventilador que se le llama, un protector de pantalla y protector para el teclado. Me parece maravilloso recibir un computador que es completo. Yo al menos no tenía contemplado que Aloncito recibiera un computador, su primer computador en realidad. Es muy bueno el beneficio porque mi hija es sorda, entonces va a poder trabajar desde la casa con su computador para poder ver los videos que le manda la profesora de seña igual. Así que muy agradecida por el beneficio que recibió ella hoy.
Luis disfruta de jugar con su hija en el parque. Alejandra es la jefa de hogar y ama su trabajo. A Cristian le gusta aprender a cocinar para su señora. Si bien son distintos, todos ellos tienen algo en común. Los tres se han visto afectados por una condición de salud que ha afectado su vida diaria. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Hoy como país nos preparamos para fortalecer la red de rehabilitación, de forma de poder entregar atención en todos los niveles a través de distintas modalidades y estrategias, asegurando la continuidad y calidad del tratamiento, pudiendo acompañar a nuestros usuarios durante todo su proceso de recuperación, para que puedan volver a hacer lo que les gusta, trabajar, estudiar, a disfrutar con su familia y amigos, y así vivir mejor. Plan Nacional de Rehabilitación. Juntos en la mañana, el matinal de TVC Mi Canal, cada martes desde las 10 de la mañana y su repetición a las 20 horas. Acompáñenos en este recorrido por distintos establecimientos educativos municipales y rincones de nuestra comuna, con despachos desde diferentes puntos, concursos, sorpresas y una grata conversación con los más destacados profesionales. Juntos en la mañana, cada martes desde las 10 de la mañana por TVC Mi Canal y nuestro Facebook oficial. Han surgido muchas dudas referentes a la coadministración de vacuna influenza con vacuna COVID. En un inicio se recomendaba esperar un periodo de 15 días entre una vacuna y otra, más que nada era por precaución. Pero desde este año se autorizó la vacunación simultánea, por lo tanto se puede colocar vacuna de influenza con cualquier vacuna incluida dentro del calendario programático chileno. Y obviamente con la vacuna de COVID. Es importante que nos vacunemos contra la influenza porque la influenza es una gripe que para los grupos de riesgo que están definidos es potencialmente grave, que puede terminar en hospitalizaciones e incluso fallecimientos. La vacunación la estamos efectuando en la biblioteca municipal desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en el CESPAM, en el CECOF y en las postas los días de ronda. Ya estamos de regreso en esta breve pausa, ¿cierto? Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales, nuestra señal oficial TVC Mi Canal, y también aquellos que nos ven a través de la señal 4 de TV Cable del Sur. Ahí están, ¿cierto?, acompañándonos en nuestro programa Juntos en la Mañana, en vivo y en directo cuando son las 11 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias por llenarnos de alegría todos los martes a eso de las 10 de la mañana en adelante. Nuestro equipo móvil estuvo muy temprano ahí en la Plaza de Armas de Cabrero, en la Feria Provesal, viendo un poquito cómo estaba el manejo y el dominio de las matemáticas. Hace unos minutos atrás nos acompañó el profesor Leonardo Fernández, quien estuvo hablando, ¿cierto?, y entregándonos datos importantes, cómo enfrentar este miedo a las matemáticas, que muchas veces, ¿cierto?, es porque no nos atrevemos a resolver o no nos atrevemos porque vamos a fallar a lo mejor en algún resultado. Así que ahí están, ¿cierto?, todos los tips que nos ha entregado el profesor Leonardo Fernández. Todavía, usted que está en su casa, usted que nos ve a través de las redes sociales, todavía puede participar en el concurso que tenemos programado para el día de hoy, que vamos a estar sorteando ya en unos minutos más. Ahí está apareciendo en pantalla el fono WhatsApp. Usted puede escanear el código QR
y lo va a llevar de inmediatamente a nuestro WhatsApp. Puede escribir la respuesta del concurso y con su nombre y ya está participando. Digo bien la pregunta, recordamos la pregunta fácil, ¿dónde estuvo nuestro equipo móvil en el programa pasado? En el despacho inicial. ¿En qué establecimiento educacional estuvo nuestro equipo móvil en el programa pasado? Fácil, ahí está. Usted, si no se acuerda, también puede revivir el capítulo a través de nuestras redes sociales y anotar su respuesta en los comentarios de nuestro Facebook oficial o también en el fono WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Todavía puede participar, que en algunos minutos, así que la invitación ya está hecha. Ahora, como cada programa, estamos atentos a las consultas y a las dudas de nuestra comunidad. Vamos a la sección Las preguntas de nuestra gente. ¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias en invierno? Consejos para prevenir las enfermedades respiratorias: estornudar o toser en el antebrazo y no en las manos. Lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelo desechable y luego botarlos. Mantener ambientes limpios y bien ventilados. Ventilar el hogar para prevenir la contaminación intradomiciliaria. Y recuerda, aún estamos en tiempos de pandemia y por lo tanto debes mantener un buen distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y no compartir artículos de higiene ni de alimentación. Y recuerda, si tienes síntomas de fiebre superior a 37.8, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, acude a tu Cefam más cercano. Agradecemos a nuestra vecina que, cierto, realizaba esta pregunta con respecto a las enfermedades respiratorias y la respuesta, por supuesto, ahí de nuestro profesional va a ir cabezas con estos datos importantes para prevenir estas enfermedades que poco a poco van a ir acercándose una vez que, cierto, el invierno se acerque más a nuestro país, por supuesto, a nuestra comuna de Cabrero. ¿Todavía puede participar? Si me estaban consultando por interno, si todavía podían participar en el concurso, sí, lo puede hacer, hay tiempo. Las preguntas, muy fácil, dónde estaba nuestro equipo móvil en el primer despacho del programa pasado, y usted puede dar su respuesta a través del fono que está apareciendo en pantalla o bien en los comentarios de nuestra transmisión en vivo del programa del día de hoy. Recuerde que estamos en vivo y en directo, son las 11 de la mañana con 6 minutos de este día viernes. No, mentira, martes, estamos en vivo este día martes, las 11 de la mañana con 6 minutos. Bien, porque siempre es importante educarse, porque siempre es importante aprender día a día, los invito ahora a la sección La Hora de Aprender. ¿Sabes por qué te pones colorado cuando tienes calor? Te pones colorado cuando sientes calor porque la sangre fluye por los vasos sanguíneos de tu piel. Los vasos sanguíneos se dilatan para poder llevar más sangre a la superficie de la piel, donde se refresca gracias al aire del exterior. Para disminuir la pérdida de calor, los vasos sanguíneos se contraen. Por eso, la piel fría se pone pálida. Ahí estaba nuestra cápsula, La Hora de Aprender. Agradecemos a los profesionales Carlos Monge y Alejandro Insunza que nos están entregando estos datitos en cada programa. Vamos a ir a una muy breve pausa, pero muy breve, y ya estamos de regreso con nuestro equipo móvil que se encuentra ya en nuestro punto de la comuna de Cabrero con una sorpresa muy importante. Vamos a una pausa y estamos de regreso.
Hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia, y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequía.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile. Estamos haciendo la entrega el día de hoy de computadores desde Junaeb. Estos computadores están destinados para alumnos con necesidades educativas especiales de nuestro establecimiento. Tenemos 6 beneficiados actualmente, que es 1 del Enrique Señartu Prieto y 5 del Colegio Alto Cabrero. Lo importante de esta entrega es que además del computador que se le entrega a cada alumno, se le entrega un set especial, ya que esto tiene audífono, mouse especial, bandeja para notebook, que está el ventilador que se le llama, un protector de pantalla y protector para el teclado. Me parece maravilloso recibir un computador que es completo. Yo al menos tenía contemplado que Aloncito recibiera un computador. Es su primer computador en realidad. Es muy bueno el beneficio porque mi hija es sorda, entonces va a poder trabajar desde la casa con su computador para poder ver los videos que le manda la profesora de seña igual. Así que muy agradecida por el beneficio que recibió ella hoy. Luis disfruta de jugar con su hija en el parque. Alejandra es la jefa de hogar y ama su trabajo. A Cristian le gusta aprender a cocinar para su señora. Si bien son distintos, todos ellos tienen algo en común. Los tres se han visto afectados por una condición de salud que ha afectado su vida diaria. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Hoy como país nos preparamos para fortalecer la red de rehabilitación, de forma de poder entregar atención en todos los niveles a través de distintas modalidades y estrategias, asegurando la continuidad y calidad del tratamiento, pudiendo acompañar a nuestros usuarios durante todo su proceso de recuperación, para que puedan volver a hacer lo que les gusta, trabajar, estudiar, a disfrutar con su familia y amigos, y así vivir mejor. Plan Nacional de Rehabilitación. En la mañana, el matinal de TVC Mi Canal, cada martes desde las 10 de la mañana y su repetición a las 20 horas. Acompáñenos en este recorrido por distintos establecimientos educativos municipales y rincones de nuestra comuna, con despachos desde diferentes puntos, concursos, sorpresas y una grata conversación con los más destacados profesionales. Juntos en la mañana, cada martes desde las 10 de la mañana por TVC Mi Canal y nuestro Facebook oficial. Han surgido muchas dudas referentes a la coadministración de vacuna influenza con vacuna COVID. En un inicio se recomendaba esperar un periodo de 15 días entre una vacuna y otra, más que nada era por precaución.
pero desde este año se autorizó la vacunación simultánea, por lo tanto se puede colocar vacuna de influenza con cualquier vacuna incluida dentro del calendario programático chileno. Y obviamente con la vacuna de COVID. Es importante que nos vacunemos contra la influenza porque la influenza es una gripe que para los grupos de riesgo que están definidos es potencialmente grave, que puede terminar en hospitalizaciones e incluso fallecimientos. La vacunación la estamos efectuando en la biblioteca municipal desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en el CESPAM, en el CECOF y en las postas los días de rota. Ya estamos de regreso, muchas gracias por no despegarse de la sintonía de Juntos en la Mañana. Recordar hoy día para aquellos todavía que tenemos la fe intacta, Chile-Uruguay, 20-30 horas. ¿Usted cómo está su fe? ¿Cómo está la calculadora? ¿A qué le cree más? Bueno, hoy día apoyar, todos invitados a seguir apoyando a La Roja a las 20-30 horas, Chile-Uruguay. No perdamos, ¿cierto?, esa fe que siempre hemos puesto en nuestra roja, en nuestra selección. Las cosas no han sido como hemos querido, pero siempre, cierto, hay que apoyar a nuestro equipo día a día y hasta en las últimas instancias. Nos han dado muchas alegrías esta selección, digo bien. Así que hoy día todos invitados a las 20-30 horas, ahí con la fe intacta, a apoyar a nuestra selección chilena. También recordar que este sábado hay cambio de horario. Debe usted, cierto, retroceder una hora su reloj para que podamos, cierto, estar acorde al horario correspondiente al periodo de invierno. Así que no olvide, el cambio de horario se realiza este día sábado. Otro dato importante, y lo mencionamos también en un programa, en el programa pasado, sobre esta importante beca de nivelación de estudio para todos aquellos mayores de 18 años pueden, cierto, postular o estar en esta beca importante que se ofrece. Así que ya está apareciendo en pantalla el afiche de esta regularización de estudios de básica y media para adultos. El inicio de las clases es el 23 de abril en el anexo de la Escuela Enrique Sañartu Prieto. Todo esto va dirigido para mayores de 18 años, es un requisito importante. Deben presentar certificado de último curso aprobado y la fotocopia de la cédula de identidad. El horario para aquellos que van a nivelar enseñanza básica es de 9 a 13 horas y para aquellos que van a nivelar enseñanza media, el primer ciclo, primero y segundo medio, de 9 a 14 horas y el segundo ciclo, tercero y cuarto medio, de 9 a 15 horas. Las consultas, ahí también tenemos los fonos correspondientes, el 43239211, o bien al cierto celular que aparece también ahí, más 569-34481888. Regularización de estudios básicos y medios para adultos. Recordamos que el programa es totalmente gratuito para aquellos que son mayores de 18 años. Todos los sábados el inicio de las clases es del 23 de abril en adelante en el anexo de la Escuela Enrique Sañartu Prieto. Así que todavía está tiempo si usted quiere nivelar sus estudios. Ahí están los datos entregados y los requisitos necesarios para poder ir nivelando, ¿cierto?, los estudios, ya sea de enseñanza básica o de enseñanza media. Nuestro equipo móvil ya se ha trasladado a algún punto de la comuna de Cabrero. Están preparando todo, tienen todo listo y dispuesto. Ya en breves minutos más se van a estar conectando con nosotros. Recordamos que ya sí, ahora solo quedan algunos minutitos más para que pueda participar en el concurso que tenemos preparado para sortear el día de hoy. La pregunta, recordamos la pregunta, ¿cierto? Por última vez, que es en qué lugar estuvo nuestro equipo móvil en el programa pasado, iniciando nuestro programa. ¿Dónde estuvo nuestro equipo móvil? Una pista, estuvo acá en Cabrero, en un establecimiento
cierto, céntrico acá de Cabrero, enseñanza básica, ya ahí hay algunas cierto pequeñas pistas para que usted pueda participar. ¿Cómo puede hacerlo? Ahí está, cierto, nuestro fono WhatsApp que está apareciendo en pantalla, más 569-97-951919, o bien escanear el código QR que usted también está viendo en pantalla, o simplemente en el programa que se está transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook oficial, escribir la respuesta, cierto, del concurso. Como dato importante, si usted participa a través del fono WhatsApp, aparte de la respuesta, tiene que poner su nombre para poder ingresarlo después en la tómbola, quien va a entregar al ganador del concurso del día de hoy. Vamos a una breve pausa, sí, muy breve, y estamos de regreso ya con nuestro equipo móvil, que nos tiene una sorpresa bastante importante. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, pero no se va sin antes resolver el problema. Hoy, señor director, estaba adelantando algo importante que vamos a estar mostrando de ahí, ¿eh? De ahí vamos a mostrar eso, sí. Sí, hay que ver ese video después con calma. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequía.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile. Nosotros estamos haciendo la entrega el día de hoy de computadores desde Junaev. Estos computadores están destinados para alumnos con necesidades educativas especiales de nuestro establecimiento. Tenemos 6 beneficiarios actualmente, que es uno del Enrique Señartu Prieto y 5 del Colegio Alto Cabrero. Lo importante de esta entrega es que además del computador que se le entrega a cada alumno, se le entrega un set especial, ya que esto tiene audífono, mouse especial, bandeja para notebook, que está el ventilador que se le llama, un protector de pantalla y protector para el teclado. Me parece maravilloso recibir un computador que es completo. Yo al menos tenía contemplado que Aloncito recibiera un computador. Su primer computador en realidad. Es muy bueno el beneficio porque mi hija es sorda, entonces va a poder trabajar desde la casa con su computador para poder ver los videos que le manda la profesora de seña igual. Así que muy agradecida por el beneficio que recibió ella hoy. Luis disfruta de jugar con su hija en el parque. Alejandra es la jefa de hogar y ama su trabajo. A Cristian le gusta aprender a cocinar para su señora. Si bien son distintos, todos ellos tienen algo en común. Los tres se han visto afectados por una condición de salud que ha afectado su vida diaria. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Hoy como país nos preparamos para fortalecer la red de rehabilitación, de forma de poder entregar atención en todos los niveles a través de distintas modalidades y estrategias, asegurando la continuidad y calidad del tratamiento, pudiendo acompañar a nuestros usuarios durante todo su proceso de recuperación, para que puedan volver a hacer lo que les gusta, trabajar, estudiar, a disfrutar con su familia y amigos, y así vivir mejor. Plan Nacional de Rehabilitación. Thank you.
Juntos en la Mañana, el matinal de TVC Mi Canal, cada martes desde las 10 de la mañana y su repetición a las 20 horas. Acompáñenos en este recorrido por distintos establecimientos educativos municipales y rincones de nuestra comuna, con despachos desde diferentes puntos, concursos, sorpresas y una grata conversación con los más destacados profesionales. Juntos en la Mañana, cada martes desde las 10 de la mañana por TVC Mi Canal y nuestro Facebook oficial. Han surgido muchas dudas referentes a la coadministración de vacuna influenza con vacuna COVID. En un inicio se recomendaba esperar un periodo de 15 días entre una vacuna y otra, más que nada era por precaución, pero desde este año se autorizó la vacunación simultánea, por lo tanto se puede colocar vacuna de influenza con cualquier vacuna incluida dentro del calendario programático chileno. Y obviamente con la vacuna de COVID. Es importante que nos vacunemos contra la influenza porque la influenza es una gripe que para los grupos de riesgo que están definidos es potencialmente grave, que puede terminar en hospitalizaciones e incluso fallecimientos. La vacunación la estamos efectuando en la biblioteca municipal desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en el CESPAM, en el CECOF y en las postas los días de ronda. Ya estamos de regreso de nuestra breve pausa, ¿cierto? Ya retomando nuestro programa Juntos en la Mañana, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 20 minutos, las 10, bueno, sí, estamos en vivo, esa es la verdad, estamos en vivo y en directo, cometemos errores, nos pasan cosas, estamos en vivo. Entonces, las 11 de la mañana con 26 minutos, en vivo y en directo, Juntos en la Mañana a través de nuestras distintas plataformas. Y lo prometido es deuda, ya están en terreno nuestro equipo móvil, se encuentran en algún punto de la comuna de Cabrero, ahí ya puedo ver a José Javier listo y dispuesto junto a todo el equipo. ¿Cómo está José? ¿Dónde se encuentra? Ah, ya, lo veo con una manzana en la mano. Sí, está bonita, ¿le gustó? Sí, ¿le gustó bonita la manzana o no? La brillantita, se ve muy rica y es local, ¿eh? La compramos recién ahí en la Feria Provesal Claudio, porque lo habíamos adelantado y ahí algo también nos adelantó hace algunos minutos nuestro director, porque la semana pasada, recordemos, estuvimos en el Liceo MAS, en el Manuel Aristi de Sañartu, y estuvimos una clase de segundo medio, si mal no recuerdo, primero medio, primero C, y me fue más o menos nomás. ¿Por qué? Porque me dieron una tarea y no la supe responder, Claudio. Lo recuerdo muy bien, José, muy bien. Por más que insistí que resolviera el problema que el profesor le había entregado, no fue, sacó la vuelta, habló por el micrófono, nos desvió la atención, así que no fue hizo... Mi calidad maratónica que tuve, ¿eh? Sí, mira José, mira la pantalla, vamos a ver José lo que va a aparecer en pantalla ahora. Vamos a verlo. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, pero no se va sin antes resolver el problema. Ahí estamos con problemas, ¿eh? Porque yo para matemática sirvo para hablar nomás. Claudio, queremos agradecerle a todos nuestros amigos que están en la casa, en el liceo, este es el primer año C, así que a los estudiantes venimos a desordenarlo un poquito, ¿eh? Esto no es habitual, no se acostumbren porque no pasa todos los días, así que deben seguir los chiquillos ahí con las clases. Qué habilidad,
Qué habilidad, José, para poder desviar la atención. Un 7 en eso, José. Por eso le dije, yo tengo más habilidades para hablar que para las matemáticas. Pero bueno, luego de ese despacho, Claudio, hubo reunión de pauta en el canal. Llegaron las altas autoridades y, bueno, tuvimos ahí que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo fue que tenía que volver a la escuela. Así es. ¿Dónde se encuentra, José? Coméntenos. Lo veo con un cuadernito para ahí, una manzana. Sí. Está preparado. Hoy día está preparado. ¿Trae lápiz hoy día, sí o no? Espera, es que eso iba a revisar porque estaba haciendo... Sí, sí, traje. Ahí está. Menos mal. La clase claro que pasada este no me sirve mucho. No me sirve mucho porque tenía que haber sido lápiz de mina. Y mi cuaderno. Y la manzana, para ver si todavía hace efecto la manzana, Claudio. Me trasladé junto al equipo de TVC y el móvil, nos trasladamos hasta la Escuela Alto Cabrero, acá en nuestra comuna, y fuimos recibidos por su directora hace un ratito atrás, la señora Brenda, y luego nos designó acá un segundo B. Imagínese, Claudio. Tuve que, de primero medio, volver al segundo para ver si es que aprendo algo, porque de verdad, soy sincero, para las matemáticas, malísimo. Pero José, recuerde lo que nos enseñó hace unos minutos atrás el profesor Leonardo, no le tenga miedo al error, si se equivoca no importa. Es que yo también era la idea, y usted se lo preguntó, se lo consultó ahí al profesor, ¿para qué nos sirven las matemáticas si después no las voy a utilizar? Oiga, chiquillos, si me están viendo, van a ver esta repetición, sirven bastante, Claudio, para que no les pase lo que me pasó a mí la semana pasada. Así es. Bueno, veamos, José, ingresa al curso ahí, vea si lo reciben, lleva su cuaderno, lleva su lápiz, lleva todas sus cosas, y encima lleva su manzanita ahí, así que veamos qué pasa. Sí, permiso. Hola, permiso, buenos días. Hola, niños. ¿Cómo están? Ahí están los amigos en la casa, las mamás, nos están viendo todos. Bueno, me presento, soy José Fernández y vengo a aprender matemáticas. Me dijeron que el mejor profesor de matemáticas era usted, profesor. Algo de empeño le hace ahí, dijo el profesor. Profesor, ¿me puedo sentar mientras? ¿Sí? Profesor, le traje un regalito, sí. ¿Ya? No sé si funciona todavía, pero... Sí, todavía funciona. ¿Voy a sentar allá? Sí, acá, allá, allá me tienen preparado, claro. Funcionó la manzana, parece, ¿eh? Funcionó. Oye, resulta, buen dato para todos los niños allá. Sí, permiso, hola, hola. Ya vamos a ver. Alumno que les conversaba, que fue derivado acá porque no supo matemáticas, creo, no aprendió bien. Sí, la semana pasada no supe resolver un problema y me bajaron de nivel al segundo para que aprendiera matemática. Me dijeron que aquí iba... La oportunidad, ¿cierto? Esta era la oportunidad. Si no le va bien acá, va a tener que pasar a kinder. Pero tiene que concentrarse, ¿no? ¿Ya? Bien, niños, alumnos, alumnas. Estamos en clase de matemáticas en el ámbito de los números, ¿cierto? Estamos conociendo los números, conociendo su valor. Y los números los encontramos en la vida diaria en todas partes, ¿cierto? Acá atrás, en el perchero, veo una mochila con el número 10. Tiene números, ¿cierto? 1, 0. El mismo perchero tiene, cada ganchito tiene números. Su número de lista, ¿ya? Para que ustedes lo ocupen. Tenemos números en qué parte más. A ver, Venezuela, Javier, ¿qué parte más? Acá hay números, ¿cierto? Acá hay números por acá. Sí, ¿qué es lo que sería este número acá? La fecha, muy bien, Mateo. En la calle, ¿dónde encontramos el número? A ver. En los letreros, ¿usted? El número en los vehículos también, ¿cierto? El bus. En los taxis también, el móvil 3, allá. Eso. Kevin. ¿Hay número en las casas en la calle? Sí, ¿cierto? Para ubicar una casa determinada, el nombre de la calle y el número. Por ejemplo, la casa número 37. Sañartu 37. Y esos números ni están en orden.
según la calle, el sentido del tránsito, las casas, ¿cierto? La 37 está aquí, puede ser que el frente esté en la 39, allá la 45, van en orden, ¿ya? Van aumentando, depende del sentido. Así que tenemos que conocer qué significan los números. Vamos a recordar la tabla de números hasta el 100, que acá tiene ciertas regularidades, ordenados los números. Oh, malísimo. Tenemos acá filas, ¿cierto? La de uno y la del dos. En filas, después en columnas. ¿Y qué características tiene acá los números? Mateo, a ver, Mateo, ¿qué pasa si avanzamos hacia la derecha con los números? Aumentan. ¿De cuánto aumentan? De a uno. De a uno. Y si yo retrocedo, ¿qué pasa? Disminuyen. ¿Cómo? Disminuyen. ¿De cuánto disminuyen? De a uno. De a uno, bien. Fernando, ¿qué pasa acá hacia abajo, mira, con los números? ¿Qué ocurre acá hacia abajo? Aumenta la decena. Aumenta la decena, muy bien. ¿Y cuánto es una decena? Yo no sé, no hubiese sabido qué responder, Claudio, ahí, ¿eh? ¿Cuánto es una decena? Se va a tener que quedar ahí mejor el resto del día. Yo creo que a la casa completa. Correcto, entonces acá, en esta tabla que están los números ordenaditos, hacia abajo van aumentando las decenas. ¿Ven? Eso es una regularidad. Acá hay 0, una decena, 10. Acá dos decenas, 20. Tres decenas, 10. Cuatro decenas, 10. Pero ¿qué pasa ahora si yo avanzo hacia arriba, aquí en la tabla? Mire, fíjense. Estoy acá y avanzo. ¿Qué pasó? Mire, 43. ¿Qué ocurrió aquí para arriba? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye la decena, ¿ven? Oye, ustedes están impecables los niñitos, ¿ah? Los alumnos ahí están. Oiga, con toda la energía. ¿Qué edad tienen los alumnos? Hasta llegar abajo. A ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver. 7, 8 años. ¿Qué número? Tengo 35, Claudio. Aquí, mire, ese cuadrado está en blanco. O sea, ¿qué número? Bueno, si no es el primero, José, no es el primero, ¿ah? Yo creo que a todos nos pasa. Sí. ¿Podrían 70, ser mis hijos? 76, muy bien. ¿Ves? Porque te aumentó la decena 7. Bueno, sí, profesor, 70, la unidad de la sociedad. Ponte las pilas, José. A través de las redes sociales, que se ponga las pilas, pues. ¿Cómo hace? Ay, me tocó. Mire, ayer vi algunos signos. Signos en matemáticas, ¿cierto? Profe. Tenemos un signo. El signo mayor. Mayor, sí. Vamos a ver cuál es mayor. Acá tenemos, José, una comparación, mire. Tenemos unos cuadraditos que simulan los cubos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, y acá un cubito con 2. Entonces, tenemos el número 4 y el número 2. Queremos ver qué número es mayor. ¿Cuál tiene más elementos, José? Yo. El alumno, José. Me toca a mí. ¿Te toca a él? Sí. ¿Cuál tendrá más, a que haga más elementos? ¿El 4? ¿O el 2? ¿El 4? El 4. Usted dice, señor. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Le asuntamos. Y para ello vamos a usar el signo. Este, miren. Si ocurre acá, hay una línea ahí y acá. ¿Ven por qué? Porque la parte del 4 es mayor. Eso no lo sabía. La abertura es mayor, el aumento. Ya el tamaño. Perfecto. Y se achica hacia el 2. Por eso que vamos a usar este signo para indicar que un número es mayor. El número mayor, ¿cierto? Está en la parte más abierta. Acá, y el número menor, entonces cierra el obra. ¿Ya? Porque el número menor no tiene espacio. Ya, a ver, Cristina, sí. Eso, miren lo que dice. El menor no tiene, se le sigue el espacio y la parte del otro, el mayor, se abre. Muy bien. Bien, Cristian. ¿Qué pasa acá, Cristian? ¿Qué número representa estos dos cubitos? Dos. El 2. Bien. ¿Y acá? El 2 también. ¿Y qué pasa ahí, Cristian? ¿Cuál es mayor? Los dos son iguales. Iguales. Miren lo que pasaría. Miren lo que pasa con la línea, con el signo. El signo quedaría con dos líneas horizontales porque indica que son iguales. No hay esa abertura y cierre, sino que horizontalmente.
El signo, entonces, esas dos líneas, una arriba de la otra paralela, significa que son iguales. Bien, a ver, Xiomara. Xiomara. Acá, mira, tengo un cubito que representa, ¿qué número? ¿Qué número será acá? El 1. Sí, pero Xiomara tiene que hablar, pues tiene que respetar, recuerden. El 1, bien. Acá tenemos el número 1. Y estos cubitos, ¿qué número habrá acá, Xiomara? 3. ¿El? ¿Ahí está Xiomara? ¿O hay una Xiomara? El 3, muy bien. Miren lo que ocurre, Xiomara. ¿Cuál número es mayor? ¿El 3 o el 1? ¿Cuál tiene más? El 3, mira lo que pasa con el signo. Ahora la abertura queda al otro lado, mira, ahí y ahí. ¿Ven? De esta forma nacen los signos mayor que, es igual y menor que. Muy bien, eso lo vimos ayer. Estamos recordando estos signos. Así que acuérdense bien, para que no se equivoquen. La parte más ancha indica el número mayor y la parte más angosta al menor. Acá ocurre lo contrario, indica que el 1 es menor que el 3, porque el 3 tiene la parte más ancha, más espaciada. Ya, ahora vamos a ver, niños, que también sirve para lo mismo, para comparar números, vamos a ver la descomposición de un número y la composición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número, por ejemplo, tengo el número 14, yo digo, ¿cómo está compuesto el 14? ¿Cómo formé el 14? Tapa el 0. ¿Cuál tapó el 0? El 4. ¿El 4? ¿Usted dice que tapó el 0? ¿Sí, Junior River? ¿Cómo formó el 14? Con el número 4. Porque el 4 tapa el 0 y se convierte en 14. Ah, o sea que, y este número, el 1, tú dices que detrás hay un 0 aquí, ¿sí? Porque sí. El 4 tapa el 0. Eso, a ver, hagámoslo con la tarjeta aquí. Ahí, yo te demuestro a tu compañero, ¿cómo tapa el 0? No, mirando de acá. Mira la acá. ¿Cómo lo vas a ver? Oh, a ver cómo se ve. ¿Qué se formó? Se ve el 1 y el 4, claro. Y ahora, sepáralo, muéstralo a tu compañero, sepáralo. Bien, o sea, aquí había un 10 y un 4. Bien, Julia, muy bien. Bien, profesor. Profesor, yo quiero agradecerle porque es bastante didáctica la clase, ¿verdad? Aprendemos de otra forma. Nosotros aprendíamos, no sé, compartimos la edad, ¿no es cierto?, con el profesor y todo. Aprendíamos de otra forma. Conversábamos en la mañana desde la feria. Nosotros utilizábamos quizás estos porotos. Sí. ¿Todavía se usan? Se usa material concreto. Ya, pero todavía se usa el poroto y la... Perfecto, pero hoy día veo que yo no había aprendido ni se me hubiese imaginado la descomposición que hizo ahí Junior con los numeritos. ¿Ha cambiado un poquito la educación también en cuanto a matemática, profesor? Sí, los niños están más reflexivos ahora, más participativos, piensan, hay que hacerlo pensar más, ¿cierto? No dan la respuesta, sino que ellos lleguen a la respuesta. Perfecto, perfecto. Aprendemos de una forma didáctica. Todos nos podemos equivocar, pero hay que ponerle más empeño, no hay bien concentrado, más didáctica. Hoy día preguntábamos, profesor, porque existe cierto miedo a las matemáticas. No sé, desde su punto de vista, ¿por qué es ese miedo? ¿Por qué existe ese temor a equivocarse a lo mejor en las matemáticas? ¿Son una asignatura que tiene que ser perfecta? No, el miedo ha cambiado ya. Ya no veo acá que los alumnos tengan miedo. Es más, les gustan las matemáticas. Si le preguntamos... ¿A cuántos niños les gusta la matemática? A ver, levanten la mano ahí. Vemos una buena cantidad. Este evento, ¿le gusta? Sí, sí. Hoy día la levantó ahí el amigo que está ahí de lente. Ahí. Sí. Él hoy día levantó la mano. Le gusta la matemática a Vicente. Profesor, existe hoy día también la tecnología. ¿Se les enseña también a utilizar la tecnología para las matemáticas a los niños? Sí, por supuesto. El software educativo. Son interactivos, entonces usted pasa la pizarra. En este momento la pizarra no está funcionando bien.
pero ya va a quedar buena, así que se puede meter un juego de suma con didáctica, así con dibujito, con manito, con elementos, y pueden pasar y arrastran la respuesta correcta, una busca, pero esa le gusta a los niños. Perfecto. María. Claudio, usted está ahí en estudio, el profesor también le está escuchando, por si quiere saludarle, interactuar también ahí con el profesor Carlos. No, agradecer al profesor que nos haya permitido entrar hasta su clase. Vemos a estos alumnos muy motivados el día de hoy. Nos quiebra un poco nuestra hipótesis, José, de que hay miedo a las matemáticas. A lo mejor nuestra generación le teníamos miedo a las matemáticas, sí, pero veo que estos niños participan mucho. Me encanta participar. Sí, vemos a niños que participan, que quieren aprender matemática, se enseña de una forma más didáctica. Es mi punto de vista, Claudio, a pesar de que han pasado algunos años ya desde que salí de las aulas, pero se bastante. Enseña de una forma más didáctica. Sí, bastante, claro, te lo digo. Más reflexivo. ¿Qué exacto. ¿Qué piensas? Solo quiero agradecer, José. Sí, no, agradecemos ahí al profesor, agradecemos al segundo B, ¿verdad? Segundo B. Sí, segundo B de la Escuela Alto Cabrero, a todos los niños, a los papitos que los estuvieron viendo en la casa, profesora, usted también, hoy ha aprendido algo más, no sé si a lo mejor habría que haberlo reforzado hace un tiempo atrás, pero como les mencionaba, ya hace algunos años que no me sentaba en una sala de clases, bueno, la semana pasada lo hice, pero fue un fracaso, hoy día he aprendido más, así que Claudio... Pero para algunos capítulos más podríamos quizá volver a retomar la tarea ahí con el profesor Leonardo. Quiero agradecerle a usted, quiero agradecerle a todos los niños, al profesor, a la Escuela Alto Cabrero por habernos permitido venir, interrumpir también la clase. Sabemos que estas son las clases importantísimas para los pequeños. Así que Claudio, es el trabajo que hemos realizado el día de hoy desde acá de la Escuela Alto Cabrero. Muchas gracias, profesora de la Escuela Alto Cabrero. Agradecer también a usted y a todo el equipo. Y yo creo que hay que despedir esta nota con un cierto saludo de todos los alumnos ahí, José. Vamos a decir... Gracias. Gracias. Eso, y vamos a decir gracias. Juntamos los dos deditos, ¿cierto? Y de corazón. ¿De qué cosa? De corazón vamos a dar las gracias por, ¿cierto?, acompañarnos acá en la sala de clases. Perfecto, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias también y a todos los niños de acá de la Escuela Alto Cabrero. Claudio, nos despedimos nosotros, próxima semana estamos de regreso en un nuevo capítulo de Juntos de la Mañana acá en terreno. Gracias, José, gracias a todo el equipo que hoy día estuvo en la Escuela Alto Cabrero. Despedimos a todos los alumnos, hay que con mucho ánimo mostraron su habilidad y su destreza y este cariño hacia las matemáticas, al profesor también, por supuesto, Carlos, que nos haya permitido entrar hasta el aula. Ahí estaban despidiéndose los alumnos de la Escuela Alto Cabrero, que con mucho cariño nos recibieron el día de hoy. Vamos ahora, sí, vamos a ver quién se lleva ese espectacular aro de luz. El sorteo ya está listo y dispuesto para todos aquellos que participaron a través de nuestro fono WhatsApp y también a través de las redes sociales. Vamos, señor director, cuando usted quiera, ¿cierto? Puede mostrar ya en pantalla nuestra tómbola que tiene ahí, ¿cierto?, los nombres de todos los que participaron. Agradecemos a todos aquellos que participaron en el concurso del día de hoy. Corre la tómbola, señor director. Ahí ya está girando, girando, girando. Y el ganador de este aro de luz es, atención, alcanzamos a Ángela Díaz. Ángela Díaz, ahí nos vamos a contactar con usted por interno y vamos a hacer llegar este espectacular premio que es el aro de luz. Agradecemos a todos aquellos que participaron a través de nuestro fono WhatsApp, a través de nuestros comentarios en nuestro Facebook. Agradecemos la gran sintonía que nos ha dado el día de hoy. Agradecemos al equipo móvil que estuvo en terreno en la mañana muy temprano ahí en la Feria Provenzal Cabrero, viendo, ¿cierto?, cómo la comunidad recibe las matemáticas. Después al profesor Leonardo Fernández, quien nos entregó datos importantes para poder quitar ese miedo irracional a lo mejor a las matemáticas, y también a la Escuela Alto Cabrero, que hace poquito estuvieron, ¿cierto?, mostrándonos el trabajo que realizan día a día en este establecimiento. Alumnos comprometidos, con ganas, pudimos ver, ¿cierto?, en este despacho y con mucha, ¿cierto?, energía y con mucho entusiasmo en esta asignatura
que a veces nos costa un poquito más, a los adultos nos costaba un poquito más llevar a cabo. Pero por lo visto, este miedo a las matemáticas poco a poco va a ir desapareciendo. Muchas gracias a todo el equipo técnico, gracias al director ahí, Claudio Cerda, que está detrás en pantalla. Agradecemos al equipo móvil que estuvo hoy día también, José Fernández, Juan Mardones, Pablo Guayquivir, también a nuestros periodistas, Bernardo Sánchez. Agradecemos también a Carlos Monjes, que junto a Alejandra realizan esta cápsula, al control BTR, Víctor Ramírez, y por supuesto, a todos aquellos que hacen posible que podamos llegar con esta transmisión hasta sus hogares, al Departamento de Educación, que nos permite a través de este proyecto también expandirnos a toda la comunidad educativa. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo programa, Juntos en la Mañana, de TVC Mi Canal. ¡Chao, chao! El Departamento de Educación Municipal de Cabrero presentó el programa Juntos en la Mañana por las pantallas de TVC, Mi Canal y nuestro Facebook oficial. En la conducción estuvo Claudio Ramírez. De esta manera, les dejamos cordialmente invitado para un espacio de educación, entretención y mucho más, Juntos en la Mañana. Gracias por la sintonía y lo esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!